Nos llamó la atención en una oportunidad que también vimos movimientos extraños, si no me equivoco en aquel momento con escribano público y demás, pero jamás nos imaginamos que iba a tener este desenlace, que iba a estar asociado a este tipo de situaciones tan aberrantes. Decime, ¿ustedes lo conocían a esta persona? ¿Lo veían? ¿Notaban algo extraño o parecía un vecino más, una persona común y corriente? Mira, nosotros puntualmente no hemos tenido relación con él, incluso lo pudimos haber cruzado en alguna oportunidad como vecinos simplemente. Por ende es la sorpresa que también tenemos, ¿no? En principio no hubo ningún movimiento que nosotros hayamos percibido que nos parezca extraño o que nos llame la atención. Yo vengo de laburar y bueno, me enteré con esto, no sabía nada. La verdad que sí. El hombre muy buena onda, siempre a la mañana, hola, ¿qué tal? A la tarde, hola. Y a la noche, también, lo mismo. Re tranquilo. No era más que eso. ¿Nunca vieron una situación extraña o algo que les pudiera generar algún tipo de sospecha? No, para mí no, para mí no. Estaba la mujer, el hijo. Y nada más. Era lo único que veía. ¿Hace mucho que esta persona vivía en el barrio? No sé si 1 o 2 años son departamentos que alquilan, así que más, creo que más de 2 años no, es mucho. La persona siempre saludaba, parecía simpático. tal cual. Hola, ¿qué tal? Hola, chao y nada más. Buenas noches, nada más, pero muy cordial, muy buena onda. No aparentaba nada de lo que se lo están acusando.